Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Cáncer. Bueno, mi queridísimo Cáncer, pues ya sabes que hoy aquí vamos a ver un poquito de todo, pero en lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Cáncer. Por aquí ya quieren hablar. Cáncer, vamos comenzando. Vamos a ver, Cáncer, estás a punto de firmar algo o acabas de firmar algo importante dentro de tu trabajo. Cáncer, ¿esto te traerá tranquilidad y calma en tu trabajo? Sí. Las decisiones que yo veo aquí son de cara a futuro. Tú de cara a futuro a lo mejor tomarías otras decisiones, ¿bien? Pero por el momento dicen que acabas de firmar algo, que estás a punto de firmar algo que te traerá una estabilidad y una tranquilidad. Cáncer, que no estáis trabajando. Hay alguien que ya te ha ofrecido algo y estás todavía en ese proceso de cambiar ciertas cosas para poder acceder a ese trabajo o trasladarte a ese lugar. Ya llegan noticias positivas para que tú te puedas trasladar a ese lugar, Cáncer. Cáncer, que tenéis un negocio. Ahora mismo lo que yo veo en relación a tu negocio es que tú vas a hacer un cambio importante, Cáncer, en el cual me sales trabajando con alguien más dentro de tu negocio. Puede ser que te asocies con alguien o que firmes un contrato con otra empresa o algo por el estilo. ¿Esto sería positivo para ti, Cáncer? Sí. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, Cáncer, con tu economía. Cáncer y tu economía. Me sale un cambio rotundo y muy positivo en tu economía, Cáncer. Estos son los típicos cambios que yo digo, oye, juega la lotería por si acaso, ¿eh? No porque te lo diga yo, tampoco te lo tomes al pie de la letra, pero estos sí son los casos que yo digo, oye, juégate aunque sea un decimillo, ¿eh? Cáncer, sale un giro inesperado en tu vida económica y es muy positivo para ti, pero no me dicen de qué viene esto. No me dicen de qué. Así que por eso te digo que estos son los típicos casos en los que yo digo, oye, mira a ver que puedes estar de suerte. Vamos a seguir, seguimos. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, Cáncer, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Cáncer que estáis solteros. Cáncer que estáis solteros. ¿Por qué no te dejas llevar, Cáncer? Déjate llevar. No te pongas impedimentos. No te pongas impedimentos, Cáncer. Mira, me gustan las cartas que te salen. Pero mira, ¿por qué te digo no te pongas impedimentos? Porque yo veo aquí una oportunidad en tu vida bastante importante, en la cual puedes ver como impedimento ciertas cosas. Y yo te diría aquí, no pongas impedimentos, porque en esta historia, empiece como empiece, independientemente de los obstáculos que haya, es una historia que tiene un final feliz. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas. Vamos a ver qué más, Cáncer. Vamos a seguir, te han salido buenas cartas, ¿eh? En lo sentimental. Cáncer, que estáis solteros. Cambio rotundo en tu vida, en lo sentimental. Te sale cambio rotundo en muchas cosas a ti, Cáncer. En estos días, cambio rotundo en tu vida sentimental, Cáncer. Comenzarás a comunicarte con una persona que está en un lugar que tú conoces, pero no cerca de ti, o no muy cerca de ti. Esta persona, Cáncer, no quiero decir que la conozca, no te estoy diciendo eso, te estoy diciendo que está en un lugar que tú conoces.
que esta persona podría ser un poquito más joven que tú, que cuando vosotros os conocéis, tú, Cáncer, o esta persona estáis como de rollo con alguien relacionado con el trabajo, pero es un rollo patatero, no es nada serio, y que con esta persona, Cáncer, tú podrías no. Dice, da igual cómo empiece la relación, da igual los parones que haya en esta historia en el principio. Finalmente, esta historia lo que tiene es una convivencia o un casamiento y sale clarísimamente, Cáncer. Sale claro. ¿Sabes que esta historia a ti te va a valer para darte cuenta que con el pasado tú no puedes estar? Porque vas a ver muchas diferencias aquí. Vamos a ver qué más, Cáncer. Vamos a seguir. Una amistad ilusionante, dicen, cambiará tu vida. O sea que entiendo que empezaréis con una amistad como se empieza todo, ¿eh, Cáncer? Finales de noviembre. Finales de noviembre. Y tiene que ver con un lugar. Esta persona está en un lugar que tú conoces, Cáncer. Y no paran de decirlo. Que tú conoces, que tiene que ver con tu pasado o algo por el estilo. Vamos a seguir. Seguimos, Cáncer. Solteros. Es que es como si el universo se pusiera de tu lado, Cáncer. Como si el universo se pusiera de tu lado, como si te estuviera mirando fijamente y te dijera, este es el momento. Este es el momento. Y mira que tú después de conocer a esta persona, tú vas a tener noticias de una persona del pasado y demás, pero ya esas noticias te incomodan, ya no quieres saber, ya no las acoges de la misma forma de, ah, quiero saber, no, ya no quieres saber, no quieres saber nada, te incomoda. Y esto es muy positivo para ti, Cáncer. Ya me contaréis, vamos a seguir, no te me vayas, Cáncer, solteros, que ya sabes que te voy a dar un mensaje relacionado con el amor. Vamos a seguir con los Cáncer que estáis casados, los que estáis en convivencia, y Cáncer que estáis de novios. Cáncer, casados, en convivencia y novios. Hay un obstáculo que tenéis la sensación de que no sale de vuestra vida nunca. O sea, una situación en la que nos hemos quedado paralizados, como si el tiempo se hubiera parado en esa situación y no vemos la salida por ningún lado, ¿no? Petrificados, ¿vale? En esa situación. ¿Por qué no avanzamos tampoco? ¿Por qué no hacemos un movimiento? Porque también tenemos miedo a decepción. Vamos a ver qué más. Vamos a seguir, Cáncer, casados en convivencia y novios. No olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada y no olvidéis activar la campanita, muy importante. Hay muchas mentiras en tu relación, ¿eh? O mentiras o no se habla como se tiene que hablar en esta relación. Si lo quieres adornado, así. Si quieres la verdad, te digo que en esta relación hay mentiras. Y sale clarísimo. Y sale clarísimo. Y dicen que si esto que está oculto sale a la luz, posiblemente os deis un tiempo. Aunque luego volváis. No te voy a decir que no, ¿eh? Porque sale una vuelta después. Pero en un principio sale un tiempo, que sale un tiempo, sale. Sale. También te digo, Cáncer, ¿ha habido algo aquí de por medio en esta historia entre vosotros? Y te voy a decir que es algo que nos ha dislocado, no, no, nos ha removido la vida entera. Pero ese algo o alguien no está ya. Ya no está cerca, ya no está en nuestra vida. Vamos a ver qué más.
Vamos a seguir. Cáncer. Casados, en convivencia y novios. Te voy a hablar hasta la segunda quincena de noviembre. ¿Qué pasa en la segunda quincena, a partir de la segunda quincena de noviembre? O pueden cambiar las cosas para bien, muy bien, o pueden cambiar las cosas para mal, muy mal. Todo depende de lo que queramos y lo que decidamos. ¿Qué pasa si decidimos un cambio de vida? Vamos a verlo. Si decidimos ahora, hoy por hoy, un cambio, ¿bien? De vida, dicen, los primeros meses serán preciosos, fantásticos, maravillosos. Los primeros. Más adelante nos daremos cuenta que no era lo que creíamos. O lo que... Sí, lo que creíamos. Vamos a ver, si no hacemos este cambio e intentamos arreglar las cosas, ¿qué pasaría en tu relación? Voy a ser muy clara, ¿eh? Porque tengo que serlo. Siempre lo he sido. Tendrás la sensación de que se sigue en la relación por seguir, por estar, como que se está por estar. Esta es la sensación que tú vas a tener. Pero va a pasar algo que te vas a dar cuenta por qué el destino ha querido que tú estés ahí. Así lo dicen. Ya me contaréis, Cáncer. Ya me contaréis. Vamos a seguir con ese mensaje especial del amor. Cáncer, y tu mensaje especial del amor. Piensa bien cómo quieres tu vida de cara a futuro. A la hora de tomar decisiones, no debes de fijarte en cómo viven los demás, porque no sabes realmente si interiormente son felices así o no. Tú ves un escaparate. Por eso, la decisión que tomes, tómala por ti, porque tú quieras y porque tú lo desees, no porque quieras vivir la vida que los demás te están exponiendo. Ese es el mensaje que te dan, Cáncer. Cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos con tu salud, Cáncer. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje, ¿bien? Vamos a seguir. Cáncer, con tu salud, cuídate los riñones. Cáncer, debes de cuidarte los riñones. Y hago hincapié en eso, solo eso, los riñones. Bien. Cáncer, pero como siempre te digo, ya sabes que yo no soy médico. Vamos a seguir ahora sí con ese mensaje general que te quiero dar, Cáncer, para que lo tengas en cuenta también. A mí me gusta dar muchos mensajes. Cáncer, tu mensaje general... Tu
sabes muy bien, yo creo que tú sabes muy bien el tipo de personas que tú tienes al lado. No permitas que venga alguien de la nada y te ponga en contra de las personas que no debes de estar en contra. Analiza bien cuáles son las intenciones de cada cual, Cáncer. Ese es el mensaje. Cáncer, te voy a dar un número, te voy a dar el número 57 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Cáncer, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Que te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo video.